supe cómo hacerlo, le fui a paso por paso como tú no lo estabas dando, pero no supe cómo hacer. Ya ves que la que tú hiciste, es que dice Forever Living, tiene, hay como tres partes, a donde está logo, luego algo verde y luego otro más abajo. Eso no lo pude hacer porque en la que yo tengo solamente tal vez la plantilla me lo agarra completo, no sé. Muéstrame tú, a ver, muéstrame la página, a ver cómo lo tienes, a ver qué has hecho. Para yo indicarte a ver cómo. ¿Necesitas darme acceso para que te pueda compartir? Venga, ya. Ahora sí lo miras. Sí. Ok, mira, hice esto, le cambié todo lo que nos habías dicho, le cambié nada más que, por ejemplo, como aquí donde mi historia, yo no sé si aquí es donde tengo que escribir al editarlo. Y a lo que te mencionaba es que en la página que tú nos ibas enseñando tienes esto y luego viene otro cuadro hasta por aquí. Y aquí le escribiste un mensaje que fue de Forever y luego ya acá abajo escribiste la historia. Entonces yo agarré esta plantilla, no sé si porque es la plantilla, mi página se va a llamar Salud, Belleza y Bienestar. Ajá. Entonces me gustaría que como va a ser todo Salud, Belleza y Bienestar y los productos, me gustaría poner una foto de las plantaciones de mi compañía. De las plantaciones. Pero Pero en esa fotografía que tienes ahí. o sea, esta fue la plantilla que yo agarré acá en el panel, en el Vale. área de acá, Pero tú. pero no supe ponerle, no sé si te acuerdas que la que tú nos enseñaste tiene como la mitad hasta acá, con una foto diferente y acá abajo tienes otra foto diferente que viene siendo donde viene como el mensaje. Eso fue lo que no supe hacer. Vale. Esa plantilla pincha dentro de la. Baja para abajo, baja un poquito para abajo la plantilla, o sea, la página. Ahí, A hasta ver, ahí, déjame tú. hasta ahí llega, no llega más. Hasta ahí llega. Vale. Bueno, pincha dentro de del panel, donde en cualquier sitio del panel, de la página, de la fotografía. Ahí ves que ves que se abre. No, esa no, esa parte no. Es ahí. Si le Esta. das al lápiz. Al lápiz, te cambia, ves que pone aquí a la derecha panel, pues ahí puedes cambiarlo todo, el tamaño, el borde, la configuración de las flechas, borde circular, configuración de fondo. Ahí si pinchas en configuración de fondo, pon en configuración de fondo, te pone para cambiar la imagen. ¿Lo ves? Cambiar la imagen. Y ahí puedes poner la imagen que tú quieras. Yo quisiera poner esta. Bueno, no sé, creo que no la miras, pero déjame ver. Esta es la que quiero poner. Vale, perfecto. Vale, pues eso ahora, lo de poner yo un logo, eso tienes que ir moviéndolo para no ponerlo, para que se vea, por ejemplo, aquí a la izquierda, un poquito a la izquierda, para que se vea lo que es el aloe vera, o lo haces un poquito más pequeño, porque además, eso ahí, ¿para qué lo quieres? No, pues es que esta es la plantilla de que esto es lo que tenía la plantilla anterior. Yo lo puedo quitar, digo, no. Sí, mira, ves que se te ha abierto ahí otra vez la relación de la caja, vamos, y ves que pone una papelera. Está. Si le das ahí, lo eliminas todo eso. Si lo quieres quitar, ¿ves? Sí, ya Vale. lo quité. Entonces ahí ya, ahí si quieres tú editar algo, que yo lo dejaría tal cual. Porque está así, está muy bonito. Y luego ya añadirías otro panel. Entonces, vete a.
a la flechita esta que está aquí escondida ahora, ahí, ¿vale? Y le damos, baja un poquito para abajo, o sea, súbelo, y donde pone agregar panel, ¿ves que pone panel? Aquí. Sí, a eso ya lo tienes abierto. ¿Ves que pone panel? Le das al panel y ahora buscas otro, a ver, por ejemplo, vete bajando, página de gracias, en tres pasos, página de aplicación, ¿vale? Vas mirando a ver qué es lo que te, lo que se adapta a lo que tú quieres, a lo que tú quieres captar en la página, ¿vale? Eso no, encabezado, landing page, membresía, a ver, por ejemplo, orden de producto, impresión, cartas de venta, vete subiendo así, vete mirando, a ver qué es lo, y lo vete abriéndolo también para que sepas lo que tiene cada cosa, a ver si se adapta a lo que tú estás buscando. Hasta ahí llega. Me gustó mucho cómo la tienes la tuya, la de Marita Café. Cómo fuiste poniendo los productos, cómo cada producto tenía descripción, o sea. Escucha una cosa, ves de para atrás, esta, tú la has hecho en blanco como yo, ¿no? Como en blanco. Si la has hecho en blanco la página, empezaste desde cero, Sí. como yo os he enseñado. Vale, vete para atrás, dale a la casa, a la casita. A la casita aquí. Arriba. Ahí, Aquí. sí. Guardar y Bueno, salir. guardar y salir. Ahí, bueno, es verdad que teníamos que haber guardado, pero bueno, ahí ya te lo he guardado. Vale, aquí puedes crear todas las páginas que quieras. Esta es, aquí le tienes que poner el, o sea, esta es la página de salud, belleza y bienestar, ¿ok? Aquí puedes añadir todas las páginas que quieras. Y aquí dentro de esta página puedes crear una página para los productos. Otra página, sí. Otra página, pues para tu historia, para quién eres, quién soy yo, por ejemplo, que has puesto sobre mí, ¿no? Algo así, ¿no? Pues esa es otra página. O sea, vuelve otra vez al editor. ¿A dónde voy? Al editor, pon, dale otra vez a editar página, o si lo tienes abierto por aquí. Vale, cada nombre que has puesto aquí arriba en el menú, o sea, casa, acerca, servicios, contacto y mi historia, cada eso es una página. ¿Vale? Entonces, casa, digamos que es esta, el inicio. ¿Vale? Acerca, me imagino que será acerca de los productos. Yo ahí en lugar de poner acerca, pondría mis productos. Forever o mis productos o algo así. Productos Forever, más que acerca, porque acerca no sabes a qué se refiere. A no ser que pongas acerca de mí, acerca de mí o acerca de los productos, Yo yo. pensé acerca, porque en inglés era about, acerca de, o sea, Sí. de qué se trata esto. Entonces, como mi página se llama Salud, Belleza y Bienestar, hablar acerca de salud, belleza y bienestar, que está relacionado con lo que yo estoy ofreciendo los productos. Vale, eso lo puedes hacer, por ejemplo, con una, bajándolo de abajo, abajo de otro panel que hagamos, y hacer y ponerle luego un corchete para que cuando vayan acerca, que yo no, es que a mí es que no, eso de acerca no me gusta. Yo diría sobre los productos o mis productos o acerca de la empresa o más información de la empresa, algo así. Es que eso de hacer, a mí es que acerca no me llama, no me llena. Pero esto, hacemos otro panel con la descripción del producto, de lo que es el producto de Forever, de Aloe Vera, y la empresa, si quieres ponerlo, puedes hacerlo o bien por corchetes, que es enlazando un corchete, que ahora luego ya más adelante lo haremos.
y lo enlazas a esta, a estas páginas, o bien haciendo una página por cada Cada cosa. cosa que diga aquí. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, puedes, en esta parte de acá, yo, por ejemplo, en mi caso, como lo he hecho yo, ha sido un poquito de lo que es la aplicación del café Marita, ¿vale? Pero luego los productos y sobre mí todavía no he hecho, no he puesto nada porque tampoco tengo mucho que contar, pero bueno, ahí tengo que hacer también algo. Y acerca de los productos, los servicios, ¿qué es lo que vas a poner aquí en lo de servicios? Pues es que prácticamente yo esto lo puse porque en la plantilla que estaba aquí, simplemente lo traduje del inglés al español. Vale, servicios es referente a cuando, por ejemplo, en Builderall, pues si tú te dedicas a crear páginas, a prospectar, a dar mentorías, eres un coach que haces mentorías, pues entonces ahí sí pones los servicios. Soy fulana de tal, soy coach de tal, 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 y mis servicios, esos son los servicios que tú ofreces. Eso, o sea, esto de servicios y mi historia es más o menos lo mismo. O yo, para mi parecer, lo veo igual. ¿Vale? Porque en servicios es lo que tú ofreces, quién eres y qué es lo que ofreces, y es lo mismo que vas a poner en mi historia. ¿Vale? O sea, en mi historia, quién soy y qué es lo que te voy a ofrecer o qué es lo que te voy a ayudar o como quieras tú llamarlo. Entonces, en tu caso, igual que el mío, yo pondría así el inicio, o sea, casa o inicio. Aquí pondría sobre los productos o productos forever. Aquí pondrías o bien tu historia. O sea, esto aquí la historia la has quitado. Aquí podrías poner lo que es la tienda para vender los productos, como lo he hecho yo. Y aquí el contacto, o sea, eso está bien. ¿Vale? Esto yo en tu caso lo haría así. Entonces, ¿Y cómo puedo editar ahorita esto? Porque pues yo voy paso al paso, pero me vale, pínchale en justamente donde estás, pincha, ¿ves? Ahora, no, ahí no. En la ruedita dentada, aquí. ahí, pinchas. Ah, me sacó. Vale. Okay. Entonces, Entonces, ahora, cambio aquí, en la ¿verdad? casa, si quieres dejarlo así o poner inicio, como tú quieras. En acerca de, pues habla sobre la empresa, sobre los productos, ahí pondría yo productos, sí, o bien sobre Forever, puedes poner Forever es tal, 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 y hablar un poquito de los Pero le productos. pongo acerca de o cómo lo dejo. Es a mí el acerca no me gusta. Si quieres ponerlo. ¿Qué le sería mejor para qué sería lo más que se podría hacer? Yo le pondría sobre Forever o Sobre. conoce Forever. Conoce Forever. Yo le pondría eso. No, no pongas tanto. Que ponga Forever. Porque si no se te va a hacer muy grande el. O pon F Living. F. Living. Es que va junto. Forever Living va junto o se queda así nomás Pues forever. ponlo así entonces, porque si no te va a quedar muy grande. O conoce más. Conoce más. No. Yo creo que yo lo dejaría así. Guardar. Ahora en servicios, o bien ahí pones los productos,
o pone sí productos y hace, puedes hacer lo que es la tienda. Ahí si quieres en productos puedes hacer los submenús con diferentes etiquetas de los productos. Por ejemplo, yo qué sé, dime, cuéntame algún producto de los que tienes. El jugo de sábila Pues, por es... ejemplo, en los submenús le darías a más y pondrías jugo de sábila es, así se llama. Sí, Vale. aloe vera gel. Pues pon aloe vera gel. Vale, le das a guardar. Yo, eso para mí es una idea. Luego tú hazlo como tú creas conveniente, ¿vale? Ahora añadirías otro y pondrías otro producto. Aquí. Sí. Otro producto de los tuyos estrella. No hace falta que pongas todos, porque yo no sé cuántos productos tendréis. Si no son muchos, los puedes poner todos. Sí son muchos, pero Pues pon, yo que sé, los más destacados y luego dentro de la página puedes poner conoce más, ¿sabes? O más información. Lo que estoy escribiendo aquí son los productos que yo les busqué, las descripciones, La de las descripción. descripciones que tengo. Vale. Y así le voy poniendo entonces. Claro. Ahora tú Y las voy vas añadiendo y vas en poniendo. esta área del icon, ¿habrá algo para productos? Mira, a ver. A lo mejor puedes poner alguna, a ver si hay alguna planta de aloe o algo así. Pareciera peso, pero es otra cosa. La marihuana. Eso le vendría bien a María. Sí, para que le quite el estrés. No, para su producto, para lo que está Ajá, vendiendo ella. sí, para agregarlo ahí a lo de los productos que Sí. ellos usan mucho en los aceites, la marihuana, pues, porque es lo que Sí, tiene aquí así. bebé es marihuana. A ver si hay. Lo que pasa es que marihuana medicinal. Sí, sabiéndole dar un buen uso, sí es muy bueno. Está dando muy buenos resultados, sobre todo para la gente que tiene dolores crónicos, todo esto. ¿Ya has usado alguno de esos productos? Sí, mi hermano hacía, bueno, hacía, no sé si eso sigue haciendo, aceite y alcohol de marihuana. Y es buenísimo para los dolores, para cuando te haces una contracción. Sí. Nosotros también aquí en casa, mi esposo hace el alcohol con marihuana para el dolor. Pues no va a haber nada, cariño. No, no creo que va a haber nada. Está algo como así, pero no creo que tenga que ver. Bueno, no sé. Ahí puedes poner. Es que tampoco, porque tampoco tiene que ver nada con eso, pero bueno, eso no deja de ser una flor. Lo puedo dejar así y ya después lo veo. Ah. Entonces acá le doy a guardar. Si ya has terminado, sí. Digo, eso lo puedo ir editando ya después, pero ya más o menos me vas Vale, diciendo. pues ahí ya lo dejas. Vale, luego en contacto, sí, en contacto, porque ahí tienes que poner tus datos, ¿vale? Y en mi historia,
pues o bien pones mi historia o bien pones conóceme o sobre mí. Sí, lo de mi historia está bien, también lo dejaría. Me gusta mi historia. Ahí también lo dejaría yo. Pues ya está, entonces ya lo dejas ahí. ¿Ves? Ahí ya se ha cambiado. Entonces ahora como se mete un poquito para adentro, pone el ratón encima del menú y lo mueves un poquito o lo centras. Ahí. Eso es. No, y ahora ya vi que aquí está ¿Ves ahí? este. Claro, ahora no se abre porque lo estás editando, pero si tú te vas a la página cuando ya esté editada o a previsualizar, te saldrá la flechita con los productos. Ahora, dale a guardar. Siempre que hagas cualquier cosa, dale a guardar, que no lo hemos hecho antes, y menos mal que se nos ha quedado guardado. Vale, ahora si quieres le puedes dar a previsualizar. Cierra, cierra. La cierro aquí. Sí. Dale a previsualizar, que a lo mejor te deja ver lo de las flechitas. Y si no, ya cuando tengas la página. Dice que función no disponible. No está bueno, pero a lo mejor es que todavía tienes que ser cuando ya esté editada o a lo mejor cuando pongas los enlaces. ¿Vale? Yo es que lo de los menús no, lo de los submenús no lo he trabajado, pero vamos, sé cómo se hace y está, y sé que está ahí. ¿Vale? Entonces, otra vez a volver a editar. Está chula, ¿eh? Y voy a Volver a la editar. casita. Volver a editar. Aquí en casita. No, no, no. Aquí a la derecha donde te pone tutoriales, volver a Oh, editar. volver al editor. El editor. Vale. Entonces, ahora agregamos un panel. Vete a la flechita, eso es para abrirlo. Y vamos a ver. Panel. Vamos a ver, página de primer panel. Vamos a ver qué es lo que hay. Página de aplicación. Página de contacto. Banners comerciales. Paneles varios. A ver qué pone aquí. Hay en paneles varios. Y ahí puedes poner, por ejemplo, la fotografía o un vídeo de la. Mira, espera, en el segundo, sube, sube. Ahí en el segundo, ahí puedes poner un vídeo, una fotografía bonita de lo que es Forever, si tienes algún vídeo que no sea muy largo, y aquí la descripción de lo que es la empresa. Eso sería un banner bueno. Ay, creo que le di clic y se me hace que ya me Y salió aquí. pues ahí. ¿Vale? Okay. Entonces, Entonces. aquí, en esta parte de aquí, aquí pones la descripción de lo que, yo qué sé, bienvenido, pues, lo que tú creas, lo de lo que ¿En te esta área? gusta. Sí, aquí puede ser bienvenidos o gracias, lo que tú describas en el vídeo que vas a poner. Si es vídeo, si es fotografía, pues conoces Forever, por ejemplo. ¿Vale? Y ¿Y aquí. cómo puedo cambiarlo? Ahora vamos a ir por partes. ¿Cambiar las letras o cambiar el vídeo? El video. ¿Tienes algún vídeo? Ah, sí, tengo que tenerlo ahí porque lo tengo en mi página de mi fanpage. Vale. Pero no lo tienes guardado en ninguna carpeta. En carpeta no, pero lo debo de tener en mis fotos. Es que tienes que tener el enlace, por lo cual tienes que colgarlo en YouTube. No Ah, tienes no, pues canal de cuenta de YouTube. YouTube yo no tengo. Vale, pues si quieres, me lo pasas a mí, te lo cuelgo yo en mi canal de YouTube de momento hasta que te hagas un canal. Lo pongo en oculto para que no tenga nada que ver con lo mío. Y te paso el enlace y lo cuelgas aquí. Pero te voy a decir cómo se hace. Pincha dentro del recuadro. ¿De este? Sí. No de ese, no del de arriba, en lo blanco. Ahí. Dale al lápiz. Vale, ahí te viene otra vez con tus cajas. Tamaño, configuración de fondo. Dale a configuraciones del fondo.
Siempre que tengas que cambiar algo es en la configuración del fondo, ¿vale? Okay. Vale, aquí te pone para cambiar la imagen. Si lo que quieres es poner una imagen, sería en cambiar imagen. Si lo que quieres es poner un vídeo. Ay, sí, nadie. A ver, ¿cómo me regreso? Dale a cancelar. Si lo que Okay. quieres es poner un vídeo, pues entonces aquí ves que pone HPPT, pues ahí eso le das a pegar el enlace del vídeo que vas a colgar, lo pones aquí y ya aquí te sale el vídeo. Vale, te lo voy a explicar yo. Okay. Y luego aquí esta parte de acá, ahora te lo muestro yo para que lo hagas. Es aquí si quieres poner un botón para llevarlos a donde tú quieras llevarlos, o sencillamente poner conoce for, o es mejor que pongas aquí lo que si vas a poner un vídeo, lo que el vídeo esté expresando. ¿Vale? Una pequeña traducción. Y aquí si le quieres poner un botón de acceso a otro lado, ¿En o este? aquí, ahí, esto es para, eso también lo puedes editar. Si lo pinchas, pincha, ¿ves? Aquí le pones, ¿ves que pone ahí, está ahí el corchete? ¿Qué es el corchete este? Eso, sí. Ajá. Pínchale ahí y te lleva, ¿ves? A una página. O sea, aquí tienes que poner tú la página donde quieres llevarlo, o WhatsApp, por ejemplo, a tu WhatsApp, a tu API de WhatsApp, y cuando la gente pinche en el botón, lo llevas a tu WhatsApp. Por ejemplo, aquí le puedo pegar mi WhatsApp. El API de WhatsApp. A ver, déjame ver aquí. Vale. Le doy aquí, Sí, selecciona. selecciona. Vale, ya ahí ya lo tienes preparado para llevarlos a WhatsApp. Entonces, ahí tendrías que poner, ¿quieres más información? Contáctame a mi WhatsApp o directo a mi WhatsApp. Le doy aquí. Sí. Y ahora ahí es donde te ves que en la derecha te pone botón. Ahí donde pone título, no subtítulo, sino título. No veo dónde dice título. Uno, dos, tres, cuatro, No, cinco, seis. título, subtítulo, sombra, animación, configuración avanzado, pero no veo que diga botón. Título, te estoy diciendo que puedes al título. Oí que me decías El ahí botón donde dice botón. está arriba en la configuración. Vale. Entonces aquí, en lugar de que pone eso lo borrarías y pon contáctame por WhatsApp o hablamos por WhatsApp o directo a mi WhatsApp o más información en mi WhatsApp o como tú lo veas. Vale. Ahora bájate para abajo a ver si está la descripción esa, o a lo mejor es dale al subtítulo. Vale, en el subtítulo ves que pone clic aquí, pues, o bien lo quitas, lo borras, porque si ya pone contáctame por WhatsApp, ¿para qué vas a poner aquí clic aquí?
Me parece un poco. Okay. Vale. El color ¿Qué? del Sí. botón lo puedes cambiar aquí. Ahí creo. Mira a ver si es aquí o ahí, si no, buscamos otro sitio. Puedes poner el color que quieras. No, no se cambia. Esa es la sombra. Vale. Sube un poquito más para arriba. Al título. A ver, espérate. Cierra donde pone subtítulo, quita la flechita. Vale. El botón de acceso, generar, mira, donde pone generar color, generar colors. Vale. Tienes el botón de color de fondo y el color del fondo de dentro. Entonces, si le quieres cambiar el color, pinchas en el primero. Este. Y lo pones en el color que tú creas. Ver, yo lo pondría verde porque al ser WhatsApp. Por ahí, ¿verdad? Más o menos. Y Vale, y ahora. el color de las letras. También lo puedes cambiar si quieres. Tal vez a negras o La verdad es que a mí me gustan en blanca las letras de los botones, pero vamos, si tú las quieres cambiar, digo, te vas a. yo soy inexperta en esto, entonces los Mira, colores. esto lo ten en cuenta, tú ten en cuenta de que lo estás editando tú porque, o sea, desde cero. Por lo cual tú le puedes poner el color que tú quieras. Tú eres la que defines los colores que quieres. Lo que sí tienes que tener en cuenta es una cosa. Los colores que decidas en la primera página más o menos tiene que ir en congruencia con el resto de lo demás. ¿Vale? Correcto. Entonces, yo te aconsejo que siempre que pongas un color, que cambies un color, ahí abajo, debajo del color, te viene la numeración del color que defines. Eso coges y lo bajas y o sea, lo copias en el primero. ¿Ves que pone 31CE? ¿Está? Eso es. Eso lo copias y lo llevas a Trello y pones color del botón para que todos los colores sean más o menos iguales. Okay. ¿Vale? Color del fondo, por lo mismo, color de las letras. ¿Vale? Porque para que tengas haya una congruencia de la página, porque no queda, lo que sí que no queda bonito es que una parte la pongas en verde, la otra en rojo, la otra en amarillo. Pero como aquí que estaba hablando acerca de contáctame al WhatsApp, pues obviamente sí. Pero en el otro al comienzo, si uno quiere ponerle, por ejemplo, mis colores van a ser estos, verde, dorado, amarillo, estos son Exactamente. mis colores. Pues eso, una vez que tú decidas el color, guárdate la reseña de lo que es el color, para que toda la página vaya con esos colores. ¿Vale? No te estoy hablando de WhatsApp porque el WhatsApp es WhatsApp. Ahí no hay más. Okay. Pero me refiero a lo que es el resto de la página. ¿Vale? Ok, lo voy a pegar en mi cuenta para que luego yo lo pase a Trello. Vale. Entonces, ahora, bájate para abajo y lo que pone color de fondo hover, abajo de. Que pone color de fondo hover, como también está en naranja, lo suyo es que lo cambies de color. No hay. Sube un poquito la imagen para que lo veamos. Ahí. Lo suyo es que también lo cambies, aunque tú no lo vas a ver aquí, pero luego se verá cuando vayas a pinchar en el botón.
Si está en verde. Este hover, ¿qué es? ¿Cuál es el texto? ¿Estos? El texto que estás, que hay aquí. ¿Estos? Está, no este, este, el del botón. Estamos en el botón. Este. No. Este. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en el color naranja, ese habría que cambiarlo también. O bien lo pones un verde más fuerte, o lo pones un negro, o lo pones un amarillo, pero que no sea ese naranja porque no tiene Pero nada. le doy clic aquí. Al naranja. Ahí. Para que se cambie el color del fondo. Cuando tú pinchas en un botón, ¿vale? Sabes que se cambia de color. ¿Te has dado cuenta alguna vez? No. No me he percatado de eso, de que A cambia de ver, color. dale a guardar otra vez. Y ahora cuando se guarde, es para que tú lo veas y veas a lo que me refiero. Y ahora le das a cerrar, cierra. Y ahora le das a previsualizar. Vale, pincha en el botón. ¿Ves cómo se cambia de color? Pues lo suyo es que cambies un color que sea lo más próximo al verde. Sí. Digo, entonces eso es lo que estoy diciendo que tenemos que cambiar, ese color. Okay. ¿Vale? Entonces vuelve al editor. Vuelve al editor. Ahí. Pincha otra vez en el botón. Editar, exactamente. Y ahí, donde está el color naranja ese o marrón o como de color teja, pincha dentro del recuadro pequeño para cambiarlo. Ahí. Vuelve otra vez a pinchar para que se abra. Eso es. Y ahora elige el color que tú quieres que vaya en el fondo. Me dijiste que algo parecido a lo verde, ¿correcto? Algo parecido a lo verde, un poco más oscuro, un poco más claro, yo le pondría más oscuro. Creo. Ahí, por ejemplo, ahí. Por ahí. Está bien. Okay. Vale. Y ahora intenta ir a ver si puedes cambiar. Perdona. A ver si puedes cambiar el color de las letras ahí abajo. Donde pone color de texto hover, pínchale. Y intenta a ver si cambias el color. Y si no, pues nos tenemos que ir al título. No se cambia. No, ahí no es. Pues entonces, a ver, vete a buscar título. Cierra todo eso. Ahí baja, cierra la flechita. Y vamos a buscar el título. ¿Ves que pone ahí título? Vale. Baja un poquito más para abajo. Ah, bueno, mira, ahí donde pone familia de fuentes, ahí puedes cambiar el tipo de letra. También es importante que las letras sean más o menos parecidas en toda la página. El tamaño de la fuente, si lo quieres más grande, si lo quieres más pequeño. ¿Vale? ¿Qué es qué letra usas tú? Yo uso Lato, me gusta Lato. Me gusta ¿Usas cuál? Lato. Está un Lato. poquito más arriba. ¿Estos? Esa. Lato Blapa, Lato Lai, Lato. Esas son las que yo suelo utilizar. Y el Bética también me gusta. Lato Lai no, ahí tendrías que poner Lato. ¿Dónde está? Black. Déjame ver la Helvética o Verdana. No, no cambió mucho. Okay, y la
¿El tamaño de la letra está bien así? Sí, yo lo veo bien. Bueno, una cosa que te iba a decir, ¿el botón lo ves bien así de grande o lo quieres achicar un poco? Sería bueno achicarlo un poco. Vale, pues ¿De achícalo un aquí? poco, exactamente. Ahí. Y ahora lo centras. Yo incluso lo achicaría un poquito más. Ahí. Perfecto. Y ahora dale a donde están las rayitas esas. Pincha otra vez en el botón. Para que te lo centres. ¿Ves que ahí pone el lápiz? Al lado del lápiz hay como unas rayitas. Eso es para centrar el elemento. ¿Ves? Y ya te lo centra en el medio de la caja. ¿Vale? Entonces, ahora, pues si quieres cambiarle el tamaño de la letra, lo cambias aquí, donde pone tamaño de fuente, y si no, pues lo dejas tal cual. Yo lo dejaría así. Vamos, si lo quieres probar a ver si en el grande, en más grande queda mejor, lo haces para que veas cómo se hace. Pero vamos, yo así, tal cual está ahora mismo, lo veo bien. Sí, a mí también me gusta. Vale, entonces ahora vamos a ver si podemos cambiar el color. ¿Ves que pone ahí color? Pincha en el cuadro donde pone color. Sí, a ver si te gusta, si lo quieres poner en negro. Y abajo del todo, los negros son abajo del todo. En la esquina, ¿ves? Ahí. Tú me dices si te gusta más así o te gusta más en blanco. Pues en blanco también se ve bien. A mí es que me gusta el blanco en el, por lo menos en el de WhatsApp, porque al ser también blanco y verde el WhatsApp. Pero uso mucho el negro escribiendo en esto. Ya, pero no tiene nada que ver lo que tú escribes ahí a lo que vas a lo que es el botón. El botón no tiene nada que ver. Okay. Si te gusta negro, déjalo negro. O cambia, mira, vete mirando colores. A lo mejor te gustan otros colores, aunque es verde. No sé, ahora le podría ir bien. No, en negro está bien. Vale. Bueno, pues esa parte ya está hecha. Ok, dale, dale a guardar para que no tengas ningún problema. Siempre acuérdate de guardar siempre todos los cambios. Vale. Colócame un poquito esta parte de acá. Ahí, que lo vea bien. Ahí, eso es. Bueno, aquí hemos dicho que aquí vas a poner la descripción, más o menos. Según venga el vídeo, ¿no? En esto de aquí, ¿verdad? En esta parte donde pone congratulation. Aquí. Vale, ahí vas a poner, y lo digo yo, digo, le pondrás esa parte, ¿no? Poder poner, tal vez le pondría ahí bienvenido. También. Si eres capaz, porque aquí ahí quedaría perfecto, de hacer un vídeo dándote a conocer tú y dando a conocer tu experiencia, ahí estaría genial. Más que el vídeo de la empresa, si te atreves a hacerlo, ahí estaría genial. ¿Vale? Hablando acerca de los productos, ¿verdad? Hablando acerca de los productos y hablando acerca de ti. Hola, soy Esmeralda González. Llevo X tiempo trabajando aquí. Soy emprendedora desde tal y me gustaría darte a conocer, etcétera. Y Aquí si le tienes. puedo poner eso, bienvenido.
O bienvenidos, bienvenida. Bienvenida, bienvenido, con el arroba. Ok, a ver, acá, ¿lo puedo cambiar aquí? Sí. Ah, ya tienes ahí el texto puesto, ¿lo ves? Pero ya, si le pulsas otra vez dentro del recuadro, pulsas dos veces, se te abrirá para poder escribir. ¿Ves? Ok. Pues ahora eso lo marcas todo para poder borrarlo, o lo borras así, como quieres. Y ahí pones lo que has dicho, bienvenido, bienvenida, con el arroba que vale para los dos. Como el arroba de... El arroba de Gmail. De... Oh, okay. Eso es. Ahora, ahí le puedes cambiar el color, la letra, el fondo de la letra. Y ahí sí te aconsejo que guardes tanto el tipo de letra que vayas a utilizar, la numeración, por ejemplo, para el tema de títulos, y la numeración cuando llegas los subtítulos. ¿Vale? Okay. Ahí te aconsejo que lo guardes. Muy bien, entonces, déjame escribir lo que voy a tener aquí. Okay. No, eso no hace falta. ¿No es para cambiar esto, la no, letra? Sí, pero no, pero eso es más para el tema de dimensión. Mete donde pone font, que es el tipo de letra. Oh, aquí. Ahí tienes, ¿ves? Arial Black. Este es el que está ahorita, ¿verdad? Exactamente, ese es el font, es el que está ahora. Vale, puedes cambiar el tamaño, vas a poder hacerlo más grande, más pequeño, como tú quieras. Creo como un 50 está bien, porque esto está dando la bienvenida. ¿Y el color, dónde se lo cambio? El color donde ves que pone ahí una A con una rayita debajo. Ahí. Oh. Ahí tienes eso, si le das a More Colors, cambias más. Pero le pongo aquí y lo tengo que... Porque no se cambia el color. Porque no lo has marcado, tienes que marcar la palabra. Ok. Si quieres ver más colores, si le das a More Colors, te cambia toda la gama de colores. No sé si en dorado se va a ver bien para mantener el verde, el dorado y el negro. Mira, a ver. Pruébalo. Si te gusta. ¿Está bien? Sí, me gusta. Vale, pero no te ha guardado el color. No. Pulsa otra vez, pulsa dentro de la letra. No, pulsa ahí. Ese es el color, ¿no? Pues guárdatelo para luego poder copiarlo. Pon letra, título. O letra. Color, letra.
Y abajo Y es, ahí puedes. se regresó a... ¿Por qué no se vio? ¿El qué? Se volvió a poner... se volvió a poner el negro. Ah, porque no lo has. Dale, cópialo, ya lo tienes ahora mismo en. Dale a copy, a pegar y se te pega el color. Lo tienes ahora mismo guardado. Pero no se me pone. Será a lo mejor en el de abajo para pegar. Ahí. Awesome. Dale a OK. Está. Y este de aquí. Ahí, pues bienvenida a Aquí dice, mira este video corto. sí. En inglés dice, mira este video corto. Le puedo poner bienvenido. Mira este video corto en español. O Exactamente. mira este pequeño video. Ahí está. No, márcale, pincha dos veces dentro de la letra, dentro del recuadro. Ahí. Este corto. Este video, este corto vídeo, este pequeño vídeo que pondría. Este pequeño video. Como queda mejor. Vale, ahora ya ahí lo marcas. Si le quieres cambiar el color de la letra. O sea, el tamaño hemos dicho que has elegido al final. También le pondría el color de la letra del mismo de arriba. Yo creo que sí. Okay. Ahora tienes que cambiar la fuente de la letra, pero siempre marcándolo, nena. Pulsa dentro de la letra. Ahí. Cambia eso, el cambio de la letra, la fuente. No, el subtítulo no lo pongas nunca en black. En black es para el título, que es, digamos que es en negrita. Okay, entonces le pongo Moonlight. Eso es. Y ahora el tamaño de la letra. El subtítulo lo has puesto en 50, pues este le tienes que poner un poco más pequeño. Mira, a ver, vete mirando a ver si en 25 está bien o en 30. Márcalo, siempre márcalo. lo olvido eso. Un 30, A ver cómo. A ver, pero mira. creo que no porque va a estar muy grande. Yo lo dejaría en 25. A ver, ahora mira a ver la diferencia que hay de uno a otro. Quítalo. ¿Tú qué crees? ¿Te gusta? Yo lo separaría un poquito. Bájalo ese un poquito más para abajo. No tanto. Ahí. Ahí. Vale, ahí yo lo veo bien. Se mira bien, tal vez un poquito más por aquí. Ahí lo puedes centrar donde te he dicho antes. Coges uno, lo centras en. Marcas el grande, lo centras en la página y luego coges el otro. Primero el grande, para ver dónde te lo manda. Primero este. Sí. Primero el título, o sea, lo centras.
Pues yo pienso que ya se centró porque no se Vale, movió. pues entonces ya que está centrado. Vale, ahora le das al otro y luego vuelves a hacer lo mismo. Vale, pues yo creo que está perfecto. Vale, entonces ahora, bien, si quieres mover la caja un poquito más a la izquierda para poder escribir aquí algo mejor, más grande, dependiendo de lo que vayas a escribir. ¿Te refieres a esta caja, sí? Exactamente, ahí. Ahí centrada. Y ya, mira, ahí donde está la fotografía del chico ese, pondríamos tu foto. ¿Vale? Okay, aquí, ¿cómo pongo mi foto? Dale al lápiz. Siempre el lápiz para poder cambiarlo. ¿Ves? Ahí se cambia. Entonces, en la configuración de fondo, ¿ves? Ahí está la foto del chico. Pues le darías a cambiar imagen y pones la fotografía tuya. Para subir la foto, en seleccionar archivo. Y a ver si tienes alguna foto que sea bonita, que esté chula. Tuya, ¿eh? Y si no, pues te la haces. A ver esa. Vale. Dale a ver cómo queda. Esta le doy. Pulsa ahí. Y ahora le das a guardar. Vale. ¿Qué te parece? La puedes centrar, la puedes agrandar, la puedes. ¿Cómo puedo bajar un poco? A ver, agranda la caja, a ver cómo lo puedes centrar. Pulsa en la caja. Agrándala un poquito. ¿Ves? Ahí se ve un poco más grande. Entonces luego ya la vas colocando. Ahora ya la mueves un poquito más a la izquierda. Ahí. Ahí yo la veo bien ahí. Vale. Y aquí pondrías, hola, soy Esmeralda, asesora en salud. ¿Y qué es? Salud, imagen y belleza. Salud, belleza y bienestar. Pues asesora en salud, belleza y bienestar. Estoy aquí para ayudarte, todo lo que necesites, pues más o menos algo así. Pulsar en el. Ahí, en el texto, para poder cambiarlo, y ahí pones pues la descripción, lo que tú quieras expresar a la persona que va a entrar en tu página. Y siempre aquí dentro del lapicito. No, una para escribir ya con que le des dos veces, uy, con que le des dos veces al recuadro, ¿ves? Ya se cambia. Entonces, Okay. esto lo remarcas. Eso es lo que no me quedé bien atorada ayer, que Maribel estuvo enseñando cómo hacer el embudo. No sabía cómo cambiarle y cómo quitarle las letras. Y no me salía esta opción de toda esa opción de cambiar letra, tamaño, color, todo. Y Siempre ahí para, estuve atorada. pues siempre que vayas a escribir, tienes que pulsar dos veces dentro del recuadro para que te salga Sobre las letras. exactamente, Ok. para que te salga lo que te ha salido ahora, para poder cambiar la letra, para poder cambiar el tamaño, el color, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es subrayar todo ese texto para borrarlo. Pon cualquier letra antes de que se borre todo para que no se quite el recuadro. Pon, no. Márcalo todo de nuevo. Lo has quitado. Ahí. Y ahora escribe, por ejemplo, la D o hola. Ahí. Con mayúscula. La H. Vale, hola, soy Esmeralda González, tu amiga, asesora y tal, lo que quieras poner. Después de Lola, pon un punto separado ahí. Una coma. Punto, yo pondría punto.
Ay, soy Esmeralda González, tu amiga asesora. Aquí pondría coma o no. ¿Cómo? Aquí pondría coma, Vale, soy bueno, Esmeralda González. punto, punto y luego ya intro, o sea, separado. Pones punto y ya lo haces, Es que das al aquí intro. ya hay un punto. Es lo que Vale, estoy pues entonces lo tratando. quitas y ahí. Soy tu amiga asesora o y asesora en salud, belleza y bienestar. ¿Cómo puedo hacer para que esto? Eso luego lo centramos. Una vez que lo escribas, tú no te Pero si preocupes. te fijas que aquí hay un puntito, aquí está. Pues mira, tú en el ordenador, márcalo, en el ordenador tienes la tecla que pone suprimir, SUPR. A ver, déjalo quito, a ver si... Suprimir SPR. SUPR. Está al lado Repítemelo. de donde pone de la tecla de intro. Hay otro recuadrito con botones que pone insert, suprir, fin, avance de página, retraso de página, inicio. ¿Lo ves? Yo no veo esa tecla, Ala, fíjate, nunca la he usado. está, sí, está entre las letras y los números. Hay otro grupito de teclas. ¿Lo ves? Está una que se llama CTRL. CTRL. La tengo en dos lados, tanto abajo de entrar o No, el de... eso es control. Eso es control. Okay. Vamos a ver, Esmeralda, mírame. Espérate, mírame si no me pongo para que me mires. tienes o sea, lo que es el teclado, ¿vale? Te fijas aquí en el teclado, ¿vale? Aquí tienes las letras, ¿ok? Bueno, pues aquí hay otra serie de teclas. ¿Lo ves? Sí. Vale, pues al lado donde pone intro o enter, hay una que pone SUPR, suprimir. Hay sprint, scroll, pausa, break, page down, delete. A que tú lo tienes en inglés, madre mía. Tal vez Vale. en borrar, ¿Eh? delete, en borrar. Sí. Vale, a ver, ¿Será? ve. Le doy en delete. En DD no creo que sea, pero va, inténtalo a ver si. ¿Sí? Delete es borrar. Ya, pero eso es como retroceso. Dale, no, dale a borrar. Dale, Porque dale, dale. mira, esas son las que te digo. Vale, pues mira, justamente en el recuadro pequeño de las seis que hay, la primera, ¿Estas? esa, la primera, esa, la segunda fila, esa es. No, en la segunda fila, la primera, ahí, donde tienes el dedo. Ahí. ¿Le doy? Sí, pero dale, sí. ¿Ves? Ya lo quito. Entonces, ¿es cuál? La delete. Delete, vale, pues sí. Sí. Aquí es suprimir. Okay, ¿Vale? delete. Entonces, Okay. González, tu amiga y asesora en belleza, Okay, imagen. a ver, esto es lo que quiero, porque aquí si te das cuenta el mouse me agarra aquí. No me agarra sobre la Z. Bueno, enter. Vale, pues ahora bájate para abajo. Ahí. Y empieza otro renglón. No hace falta que. Eso déjalo. Pero es que si le doy enter, me va a dejar... No, pulsa con el ratón en el segundo renglón. Okay. Vale, ahí. Y ahora escribe. Hola, soy Esmeralda González, tu amiga.
Asesora, con S. Y en esta, Okay. vale, punto. No sé qué más puedes ponerle, no sé. Esmeralda González, tu amiga asesora de salud. Asesora, puedes ponerlo en mayúsculas si quieres. ¿Asesora la A o todo? No, la. Ahí. De salud, belleza y bienestar. Si me dejas, si, a ver, puedo ayudarte o déjame ayudarte. ¿Tienes algún reto? No sé, que no sé, a ver cómo puedes. Ah, me traje el punto otra vez. Bájate para abajo con el ratón, a la siguiente y ya está, y te quitas de complicaciones ahí. No sé, piensa tú algo que puedas expresar, es algo que o aquí en Forever contamos con una gama de productos que te ayudarán, por ejemplo, aquí en Forever contamos con una gama extensa de productos que te ayudarán en tus retos personales, por ejemplo, o algo así. En tus retos personales o ayudarán a mejorar tu imagen y salud. Mejorar, has puesto dos cierres, creo. Tu imagen y salud, por ejemplo. Bueno, no sé si es muy repetitivo, pero a mejorar tu salud, tu belleza y bienestar. Por ejemplo. Como ya lo tengo arriba, no sé si es No, repetitivo. no, no, no es repetido, puedes ponerlo igual. A mejorar tu belleza y bienestar. Y no sé qué más puedes ponerme. Yo me pongo a tu disposición. Cuéntame de ti o no sé qué más podemos poner ahí. ¿Tú tienes alguna página en la que te hayas copiado de Forever, que hayas visto que se? Por ejemplo, esto, ya haciéndolo así, ahorita como me estás enseñando, lo que yo puedo hacer es, ahorita yo me puedo quedar otra, no sé, otro tiempo más, y entonces me pongo a editar Más esto que a nada es manera por de. eso, para que te hagas una idea de lo que puedes poner ahí. Luego en la parte de abajo, Estas letras, eso cómo las. ahora vamos a ver, tienes que pinchar en la primera, o sea, en la caja, para agrandarla un poco, para extenderla un Bueno, poquito. déjame guardo aquí para que no se me pierda eso, porque igual las letras las puedo cambiar, ¿verdad? Claro, El puedes cambiar. color y eso. Sí, exactamente. Y eso lo tienes que centrar porque eso de bien ahí queda feo. Lo tienes que centrar donde te he dicho que se puede centrar. Ok, a ver, ¿Lo has Esmeralda, tú guardado? me. ¿Dónde vas a centrar? Vas a centrar Y aquí. para centrarlo tienes que pulsar primero, o sea, subrayar toda
lo que has escrito, todo el recuadro. Subráyalo. Vale, y arriba, donde ves que vienen las rayitas, pues ahí ves que pone center. ¿En ese? Sí. ¿Ves? Ahí está mucho mejor. Okay. Y ahora el recuadro, lo pincha en el recuadro, ¿Este? ¿sí? Para que te salga el puntito. No me sale cómo. Y pincha en algún sitio hasta que te salga. Es que se ha juntado el de arriba con el de abajo. Ahí. ¿Ves? Está juntado el de arriba con el de abajo. Entonces, el Sí. puntito de aquí de la derecha, bueno, bájate si quieres, ahí, lo subes un poquito para arriba, no tanto. Lo que quiero es que agrandes el recuadro, para que se suba un poquito, que no se quede tanto hueco ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? El El recuadro, extenderlo. el extender, exactamente. Es que aunque hablamos igual, la forma de expresarnos no es complicada. Ahí. No, al revés, a lo ancho. Ahí. Vale. Ahí está, yo creo que ahí está bien. Si quieres añadirle algo más, le añades algo más y no lo dejas así, que también está bien. Y luego aquí en el donde pones tip 1, ahí puedes hablar de la empresa. Forever es una empresa nacida en tal sitio. Yo lo de tip 1 lo quitaría, a no ser que quieras poner paso 1, paso 2, pero no es tu caso. Entonces, yo No. eso de tip 1 lo quitaría, lo borraría. Ten cuidado que estás dentro de lo que estás escribiendo. Sí, pero lo que quiero es Marca si no te deja, levanta, súbete ahí, exactamente, pulsa y o lo eliminas. O ahí puedes poner, por ejemplo, no, espera, espera, no lo elimines. Ahí puedes poner, en lugar de paso 1, puedes poner forever o qué es forever. Y hay que hacer una pequeña explicación de lo que es forever. Por ejemplo, ¿qué es forever? Y aquí hacer una pequeña introducción. Forever nació, es original de Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde es? Nació de acá de Estados Unidos. Estados Unidos, nació en tal año. Eso te tienes que informar en la página. Si hay alguna página que tenga toda esa información, que la tienes que tener. Nació en tal año y bueno, pues puedes poner un poquito lo que en casi todas las empresas tienen, ¿cómo se llama? Digamos el código de ética, la ética de la empresa, por qué se ha formado, por qué han decidido crear esos productos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si te vas a la página de Forever, seguro que tienes que tener un apartado donde pone, ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Que vienen siendo las bases de la compañía, ¿no? Exactamente, no, pero no las bases no es ese en sí, sino lo que les ha movido a esa empresa, a Sí, ese once. el lema de la compañía. Exactamente, más o menos ahí poder poner ahí una pequeña explicación Okay, de lo que es aquí Forever. en el lapicito le doy para cambiar. Ahí puedes poner qué es Forever o Forever. Pero, a ver, no me da opción de... Pincha dos veces, acuérdate, pincha dos veces. Ahí. Ay, esmeralda. Vale, ahí, escucha, ahí sí tienes que cambiar. Bueno, sí, no, porque hacer título, vale. Ahora ahí puedes poner qué es Forever o Forever es y puntos suspensivos, como tú quieras. Okay. Vale, y ahora
Súbete un poquito para el recuadro que has bajado para abajo. ¿Este o acá? No, no, el de abajo. Súbelo un poquito, uno de ellos, para escribir la descripción de la empresa. Pones ahora, de principio, pones cualquier cosa que se te ocurra para que sepas que ahí va eso. No, no lo juntes tanto. Es preferible que amplíes un poquito lo que es el panel a que juntes tanto ahí, eso ahí tienes que bajarlo para abajo porque lo has unido al texto principal, ¿vale? Es que luego se ve montado la página. Entonces, bájatela un poquito para abajo, ahí, no tanto. Ahí más o menos, vale. Ahora baja la otra. Nunca la montes o procura montarla lo menos posible para que puedas luego manipularla, porque si no ves, si la montas, no puedes manipular ese tema. Correcto. Como aquí, si le doy en manipular, me sale el de arriba. Claro, no, ahora estás en el correcto, en el que es Forever. Si no, se te abriría arriba. Siempre se abre la pestaña arriba. Y me gusta el color de este con este, con la Sí, combinación porque de claro, este. además si no es el mismo, es muy parecido. Lo que cambia es la letra, quizás. A lo mejor, a ver, pincha dos veces en qué es Forever, a ver en qué letra está. Dos veces. Ves, lo tienes en font y aquí está en Muti, ¿no? O Muli Black o algo así. El lato. Lato es lo que habíamos agarrado en ambos, uno el black y el otro light. Sí, vale, pues entonces pues ahí por ideas es el mismo. Y puedes, si quieres, en el color, si quieres, vete al color, pulsa, subraya la palabra, vete al color y pégate el color que has seleccionado y así te quitas de que te aseguras que sea el mismo. ¿Ves? Ok. ¿Ves? Entonces luego ya todo esto lo va centrando. Una vez que está. Entonces ahora baja, sube, centra el recuadro, porque hayas montado los dos recuadros. Entonces, céntrate este recuadro debajo de que es Forever para escribir la descripción de lo que te he dicho. Permíteme un momentito mientras que haces eso. Loli, yo creo que llegaríamos hasta aquí. Yo me quedo haciendo esta descripción. Tengo que llevar a mi hijo a un entrenamiento a la escuela. Vale, perfecto. Escucha, lo de que es Forever deberías de apuntarlo, subirlo un poquito más. Luego ya lo haces. Pero lo subes un poquito, siempre que no lo montes. Si lo vas a montar, es preferible que el recuadro primero lo amplíes un poco, lo recortes, para que no se haga tan, para que no se quede tan grande. No, al revés. Ahí, no tanto, no tanto. Bájalo un poquito. Un poco, súbele un poquito el puntito para arriba. Ahí. Más o menos. Y luego aquí este lo juntas un poquito más arriba y el otro ya lo centras también. Siempre que no se monte, que no se monte. Ahí. Perfecto. Y ahora el recuadro lo pones debajo de eso es. Y Y luego luego acá el otro tengo el hace. otro. Con el otro haces exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí Acá pones tengo este y la este lo paso descripción aquí, ¿correcto? exactamente. La descripción de la empresa y aquí, pues, un llamamiento a la persona. Cuéntame sobre ti o algo así por el estilo. Y a ver en qué te puedo ayudar o si quieres saber más, o no sé, ya.
Tú eso ya lo ves ahí, mirando la página, haces una pequeña descripción de lo que puedas poner ahí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, Yo, entonces. si todo, en todo vamos bien, primero Dios, al rato que regrese, me pongo a hacer esta descripción, a cambiar todo esto, y Ajá. entonces ya aquí vamos a estar terminando, Vale. pues vamos agregándole y así voy a ir Si quiere, terminándolo. mandarme el vídeo para que yo lo suba a mi canal, Ajá, para subirlo aquí. me lo mandas para poder enlazarlo aquí, ¿vale? Si quieres Perfecto. hacerlo tú personalmente, lo haces, te atreves. Y si no, pues el que tienes por ahí ¿Te guardado. lo mando a WhatsApp? Sí, me lo mandas a WhatsApp y yo lo subo a mi canal, lo pongo en oculto para que no se vea mi página, en mi canal, y lo mandamos aquí y lo enlazamos. ¿Te parece? Me parece perfecto, Loli. Vale, bueno, pues entonces Muchísimas gracias por tu voy a tiempo dejar. y nos estamos comunicando más adelante. Mañana nos vemos con Maribel, primero Dios. Vale, venga, muchísimas gracias, Mirala. Bye, Venga, Loli, Dios te hasta luego. bendiga. Feliz Igual, noche. tranquila, hasta luego.